Bueno, esta semana tenemos paro el día miércoles y jueves, nuevamente. Tuvimos paro la semana pasada también, con una movilización a Capital Federal, muy buena, con compañeros de ATE, de SICOP. Y esta semana, bueno, es paro total, miércoles y jueves, pero sin ninguna movilización. Todo esto atento a, bueno, al último ofrecimiento que hizo el gobierno hace un par de semanas, que, bueno, ofreció... Nos había ofrecido en principio un 18% en cuatro cuotas y ahora ofreció un 20%, pero de la manera que lo ofrece y como viene distanciado, la propuesta del 20% es menor a la del 18% que había ofrecido a principio de año. O sea que un recién ingresado al Poder Judicial de esta manera, con la diferenciación del 20 al 18%, cobraría 1.000 pesos menos de aumento que la oferta del 18, o sea que no es ninguna oferta superadora. Digo, la situación es muy similar a la de, a lo de los docentes, digo, donde hay encuentros pero no hay acuerdos. Sí, en el caso nuestro hubo, como te digo, hace unos días atrás, el último ofrecimiento este del 20, y de ahí en más, en la misma mesa se rechazó el aumento, porque bueno, como te digo, se sacaron las cuentas y eran menos dinero del anterior. Y bueno, se le dijo a ver cuándo nos podíamos volver a reunir y nos dijeron que no tenían fecha para una nueva reunión, así que bueno, estamos a la espera, por eso también estamos con el tema este de las medidas de fuerza. ¿Y cómo viene el tema de los acatamientos, los paros? Los acatamientos son muy buenos, la verdad hemos recorrido algunas oficinas y me parece que esta semana va a ser más contundente que otras semanas. ¿Está prevista la realización de una nueva asamblea para la corriente semana? Sí, tenemos una asamblea prevista para el día viernes, seguramente, y bueno, de ahí, tanto acá en Mercedes como las demás departamentales, de ahí va a salir lo que va a pasar la semana que viene, a ver qué hacemos, cómo seguimos. Estamos a poco tiempo también de lo que es la feria judicial. ¿Ustedes entienden que podría haber alguna novedad antes? Y esperemos que sí, sería lo bueno. Pero bueno, vamos a ver, porque este gobierno, la verdad, no nos deja de sorprender. Así que... vamos a ver qué pasa, si logramos que, por lo menos que nos llamen nuevamente, a ver, hacer una nueva propuesta o algo.